¿Cómo estás? Espero que tu vida esté súper bien. El día de hoy tengo el looks de la pela larga, por eso traigo mi cabello largo. Y vamos a ver qué tal viene. Le vamos a cambiar otra ropa y vamos a compararlo con el de Crepúsculo. ¿Se parece o no se parece? Vamos a ver todo eso en este video. Y vienen cosas muy interesantes, así que no te los pierdas. Si no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita porque vienen cosas padres. Y también en todas las redes estoy como OnToy Oficial. Hay harta noticia nueva, así que vayan a las redes para ver qué ha salido. Vamos a empezar con este video del día de hoy. Hola pequeñuelas y pequeñuelos, el día de hoy les voy a presentar otro de la colección Lux. En este caso es este tercer Ken que nos dan de esta colección, es el número 9. Ya saben que la caja no cambia nada excepto por esto que dice que es el modelo número 9, de ahí en fuera pues ya vienen igual. La colección Lux se caracteriza por tener moldes nuevos. Este es un molde nuevo, obviamente, y lo bautizaron con el nombre de Camp. No sé si le va o no. Ustedes díganme qué opinan. Primero el cabello. La verdad es que me sorprendió mucho porque es la calidad de siempre de Mattel, que eso me gusta. Trae bastante cabello, es de color negro. No trae nada de gel, nada pegajoso. Está muy, muy bien. Y a diferencia de otros Ken, este muñeco trae el cabello largo y viene prácticamente a la cintura. Está muy muy bien, muy suavecito, súper padre el cabello, la verdad es que me gustó mucho. Le pusieron esta partidura en medio. Está muy bien injertado el cabello, me gustó. Y a los lados tomaron como dos mechoncitos y los hicieron como una coletita para sostenerle el cabello. No sé, es como un peinadito así como muy de la señora chismosa típica de barrio que organiza tandas de colchas, pero pero no sé, o sea, no se ve tan mal. Es cosa de soltárselo nada más. Igual ahorita lo suelto y ya se los enseño a ver cómo se ve con el cabello suelto. Ahora sí vamos a ver el molde. La verdad es que está muy chido este molde nuevo, me gusta mucho. Vamos a ver primero las características que tiene y después vamos a compararlo con el de Crepúsculo, nada más por hacerlo, ¿verdad? Bueno, tiene las cejas de color café oscuro y vienen con este inicio de pelito a pelito, después se pone un poco más café y termina con ese detalle también como de pelito a pelito. Se ve muy bien, la verdad es que me gusta porque se ve como muy natural, así cejón. Y luego tiene los ojos de color café. Tiene una ligera línea café arriba del ojo. Es un poco como para simular que tiene párpado. Eso también me gusta. Es un gran detalle. Los labios son en un tono rosa pastel. Muy, muy ligerito el color ahí. Entonces me gusta. El molde de verdad es muy, muy bonito. Miren, tiene el mentón muy cuadrado. Y luego esta parte como los cachetes hundida. Como que se hizo la bichectomía, una cosa así. Y luego la mandíbula como muy, muy salida. Entonces me gusta. Así se ve de perfil, la nariz sí está como recta y lo vamos a poner del otro lado. Está muy bien, la verdad es que me gustó muchísimo el molde, está muy bonito. Vamos a ver ahora qué tanto se parece al de Crepúsculo. Solamente por no dejar pasar este dato de que qué tanto se parece el molde nuevo a el molde de El Jacobo de Crepúsculo. Pues miren, la verdad es que son muy diferentes. Yo creo que daba como la vibra nada más porque trae el cabello largo y pues tiene unas ciertas características que se parecen al actor. Pero no, no, son muy, muy distintos. Por ejemplo, miren, el mentón de este nuevo es más cuadrado, este es más redondito. La mandíbula está más salida. Ese molde tiene más angosta la parte de la mandíbula y obviamente está más cachetoncillo. Este, pues ya les dije, como que se retiró ahí los cachetes y pues es muy diferente. La nariz de este es más pequeña, el de él es más de bolita, más ancha y pues es muy diferente, de verdad. Es un molde totalmente nuevo y diferente. Este obviamente ya le cambié un poco el cabello porque no me gustaba cómo se veía así y así quedó. Pero sí, son muy distintos y ya, nada más era el punto. En cuanto a la ropa, este muñeco trae esta camiseta de color negro, es de tirantes, es bastante, bastante amplio esta parte de donde se muestra el pecho. Y pues obviamente es así, sin mangas ni nada. Es muy, muy simple, es de una tela bastante suave. Y tengo que decirles que pues siempre aseguran la ropa con este moco que le ponen acá. Miren, es como un poco ahí de, como de pegoste, ahí como de resistol, pero se quita bien fácil y no deja marca. Bueno, miren, ya le quité el moco este que trae ahí de pegamento y no le queda marca ni nada. Pues está bien, nada más como para asegurarlo porque les digo, la parte de arriba, acá donde va el pecho, es como muy ancha, está muy amplia y pues igual se va a estar bajando. Entonces por eso lo aseguran así, pero es súper fácil de quitar y ya, y sí queda bien la camiseta, no, no tiene ningún
problema con eso. No trae velcro en la parte de atrás, nada más se sube y se baja y así es como se le pone. Los pantalones son muy sencillos, de color plateado. La tela está muy bien, la verdad es que me gusta, es suave, se estira un poco. No sé, me parece muy bien, está muy muy bien. Y por la parte del trasero trae velcro para poner y quitar más fácil. Y aparte del molde de cabeza nuevo, a esta colección le pusieron zapatos que no habíamos visto antes y me encantan. Miren estas botas, son como de esas botas tipo militar, pero simula como que no están abrochadas del todo. Entonces la parte de la lengüeta y la parte final queda así como abierta, como muy rockerón. Me gustan, están muy bonitas, la verdad es que están bien padres. Trae ahí un pequeño tacón. Están muy bien hechas, la verdad me gustaron mucho y qué bueno que le están invirtiendo a cosas nuevas. Ahora vamos a hacer lo que siempre hago en este canal, que es cambiarle la imagen a ver cómo se ve con otra ropa. Oh, sí, es mi momento de verme hermoso. Vamos a ver qué tal queda. Oh, incluye rodilleras, ¿no es cierto? Es un pedazo de cartón como para que no se esté moviendo la pierna. Bueno, primer cambio es así como casualón, con lentes de sol, esta camiseta de cuadros verde y negro, un pantalón negro así como de cuero y unos tenisillos. Entonces, pues se ve cool, o sea, creo que tiene ondita, más con el cabello largo y eso, muy bien. Vamos a ver un segundo cambio, a ver cómo queda. Para el segundo cambio quería hacer algo como un poquito más formalón, pero sin que se viera tan formal. Entonces encontré este saco de los BTS y trae como unos motivos ahí medios hipiosos. Creo que le va bien, luego le puse unos jeans y por último unos botines de color café. En general me gusta cómo se ve, pero no lo sé, vamos a probarle un último cambio a ver qué onda mientras ustedes opinen. Este ya es el último cambio y simplemente pues estuve jugando un poco con él. Le puse esta chamarra de la extra, un gorrito, otros tenis negros que tenía por ahí. Y pues no sé, me dio como la vibra de que pues puede ser como para ir al Oxxo a comprar cualquier cosa. O también pues, no sé, irte por ahí a cenar o algo súper así relajado. Una onda así es lo que le quería hacer. Creo que sí tiene posibilidades y yo simplemente pues estoy jugando, estoy dándoles ideas. No sé qué están pensando de este chico nuevo, Lux Camp. La verdad es que yo puedo decirles que está increíble. Me gustó muchísimo el molde y la ropa. Mucha gente se queja, que dicen que es como muy sencilla. Creo un poco que el concepto es que tú lo customices como tú quieres. Sé que hay gente que lo deja en caja y también está perfecto, pero creo que el rollo va un poquito más por ese lado, porque aparte trae este cuerpo made to move para hacerle pues diferentes posiciones y como para tomarle fotos y así. Y otra cosa es que también están invirtiendo en moldes nuevos de zapatos, lo cual está muy bien. Yo lo compré en Amazon, pues igual pueden buscarlo por ahí. Ya llegó a algunas tiendas en México, pero Amazon tenía muy buen precio. Tiene totalmente el sello de garantía de Ontoy porque está súper top, está bien chido, está increíble, cómprenlo. Ah, oh, pues ya tengo aquí, miren, a mi muñecón este de pelo largo. Yo lo compré en Amazon y me salió muy buen precio, entonces igual chéquenlo en Amazon porque Amazon normalmente los tiene al precio de Estados Unidos, que de verdad vale la pena. El precio de México es casi el doble y pues no sé si lo valdrá tanto, pero chequen en Amazon a ver si tienen suerte, igual por ahí lo pueden encontrar. Está muy bien, la verdad es que me encantó, está muy padre. Y bueno, como siempre, ya te la sabes, mil gracias por estar aquí, por estar suscrita, suscrito, por estar comentando. Muchas, muchas gracias por darme tu tiempo. Una vez más te repito, en todas las redes sociales aparezco como Ontoy Oficial con doble F. Estaría increíble verte por ahí. Vienen cosas muy, muy interesantes en Ontoy. Suscríbete y pues nada más. Esto es todo. Cuídense mucho, pórtense bien y los veo súper pronto. Hasta la víctima, baby. ¡Mua!